Si dice el leré, me dijo anoche el leré, que si quería el leré, montar en coche el leré. Y yo le dije el leré, con gran salero el leré, no quiero coche el leré, que me mareo el leré. Hoy vamos a cantar, vamos a bailar. Joven toda día y contagia su alegría siempre. El cocherito leré, me dijo anoche leré, que si quería leré, montar el coche leré. Y yo le dije leré, con gran salero leré, no quiero coche leré, que me mareo leré. Uy, queridas amigas, queridas amigas. Bueno, ya estoy aquí otra vez, cariño, como cada día, empezando con el cocherito. Le dé cariño para todos vosotros. Dice Ru Logroño que se ríe, cariño, en mi amiga Bárbara de la Pantaloneta. Pantaloneta, que luego me conectaré, cariño, a un estudio que han hecho. No sé dónde se conectan, pero desde dónde se conecta. Yo creo que desde el Instagram o el Skype, no sé. Sesob Santu, cariño, santubeases.com, pedido mínimo 9,90, cariño. No. Buenas tardes, amiga. ¿Qué tal estáis? Esos labios carnosos, dice Eli Dubidolan. Ahí, o sea, a ver si me aprendo tu nombre, cariño, porque claro, es una cosa es leerlo y otra cosa es pronunciarlo. Donatella Maní, está también Donatella Maní, cariño. Bueno, esto es impresionante, cariño. Qué bonito es todo. Qué bonitas sois. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por seguirme. Por seguirme a mí y a las Fellini, cariño, por estar ahí. Muchísimas gracias. Ay, que se me escapa una canción, cariño, con los derechos. Alberto Aspe dice saludos desde Madrid. Bueno, musuchus, cariño, a Gorge... A ver, espérate. A Gorguena Rodríguez. A Gorguena Rodríguez. Un musucho enorme. Elidubi, para ti, querida. Vale, perfecto. Pues mira, Elidubi, cariño. Perfecto. Aún así me cuesta, ¿eh? Pero bueno. Nada, amigas, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal el encierro, cariño? ¿Qué tal la cuarentena? Bueno, pues aquí se van pasando los días, chica. Y esto. Dice que hay calorías. Dice que necesito los productos Santu estos días, amiga. ¿Y qué pueden hacer? ¿Qué puede hacer la gente si, por ejemplo, necesita, yo qué sé, necesita un estimulador anal o un estimulador de clítoris? ¿Qué es lo que puede hacer, cariño? Pues nada, luego después me imagino que santubeases.com pondrá un poquito ahí la solución, cariño, para que podáis pediros vuestros productos eróticos, chica, y que mientras estéis viendo este vídeo os metáis todo lo que pueda caber, cariño. Amaguri, besos desde Algorta, un besito enorme, cariño. Pecamimosa oficial, un besito enorme también para ti. Esas gafas top, cariño, es que estas gafas son de oro, son de auténticas de oro, cariño. Bueno, amigas, estamos trabajando con normalidad, dice Sexops de Santubear. Bueno, pues están trabajando con normalidad, o sea que con normalidad, cariño, te metes en esa web que has puesto tú misma, santubeases.com. Bueno, no, punto es, santubeases.es o punto com. Yo creo que es .com, por lo que dice la Bárbara, que se me ha quedado la frase metida en la pituitaria, cariño. Yo creo que es .com, pero bueno, que a lo mejor es santubeases.es, cariño, el .com. Ah, vale, vale, perfecto, cariño, ya decía yo, me estaba volviendo loca. El sexo de Santu dice, nuestros envíos son 24-48 horas, somos 100% discretos, cariño, o sea que no le dicen a nadie le dicen que un pollón kilométrico es para vosotros, cariño, a nadie. Aquí estamos fieles a la Ahora Fellini, besitos desde Urribarri, un besito enorme, Rack Forever, cariño, besos desde Brasilia, sois únicas, Basilea, Brasilia, qué cabeza, qué hija, de verdad, besos desde Basilea, sois únicas, hacer shows aquí, cariño, pues sí, cariño, es lo que estamos pensando, hacer shows, porque, mirad, os tengo que contar, luego...
Ay, no, 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 espera, ¿qué estoy haciendo? No, no. Luego nos vamos a conectar con, bueno, pues con un... A ver, espera un poquito, amiga, que no me aclaro. Un momentito, amiga, que no tengo aquí la... A ver, vamos a ver, voy a quitar esto. A ver, no, esto no quiero, esto no quiero tampoco. Esto, ¿qué quiero yo de mi vida, cariño? ¿Qué es lo que quiero? Pues quiero ver estas cosas que necesito ver en un momento dado y que no tengo a mano. A ver, vamos a ver. Ay, espera, macro. Vale, ahí está. Ahí está, cariño. Esto es lo que quería ver. Bueno, luego después, a las 9, nos volvemos a conectar. Espero que se conecten también mis compañeras para hacer números en directos con motivo del Macro Life Travesti, cariño. Va a haber mogollón de personas que se van a conectar y a las 9 nos toca a nosotras. Todos los días se hacen conexiones de miércoles a sábado y cada día, pues hay distintas artistas que empiezan a una hora, empiezan a las 5 de la tarde y cada 40 minutos pues van pasándose el testigo unas a otras hasta llegar a las 21 horas, que justo nos toca a nosotras, Ana Gore Gore de las Fellini, que soy yo, pero que espero que contar con mis compañeras. Voy a decir un poquito a las artistas que están esta tarde, ¿vale? A las 5 ha estado Grinder Spears, que me parece un nombre maravilloso. También ha estado a las 5:40, o sea, a las 6 menos 20, Lolita Versace. A las 6 y 20, Lucy Cristo. Y ahora a las 7 está Gran Deseo, que el perfil es arroba Desiree Vogue. Vale, si en un momento dado, oye, os aburrís de este vídeo, pues queréis meteros en el Instagram de Drag Deseo. Luego, a las 8 menos 20 está Apoteósica. A las 8 y 20, La Pequeña Cañadas, cariño, que es un honor. Es un honor ser tu telonera. Bueno, tu telonera no, tú eres nuestra telonera, pero es un honor para nosotras, cariño. Debería de ser al revés, pero bueno. Vamos a ver un poquito. La gente está saludando. Bueno, me encanta, cariño, me encanta. Tengo varias. Has cambiado hoy los focos. Ya no tienes ojitos redonditos. Ay, amigas, que se me ha olvidado. Ay, de verdad. Ahora. Es que se me había olvidado encender la luz. Bueno, me veía muy guapa, ¿eh? Pero cariño, no sé, se me había olvidado la luz. Jesuito, hola, cariño, hola. Pornhub ha puesto la versión premium gratis para que nos sacudamos la sardina a gusto, cariño. Pues sí, cariño, ahora en esta época hay que sofocarse un poquito las sardinas. Melocotón desde Lleida, cariño, un besito enorme, Melocotón. Que a ver cuándo te puedes conectar conmigo, a ver cuándo podemos hablar tranquilamente. Bueno, ya se me han acumulado mogollón de mensajes, cariño, y ya es un poco mi Nagore de Puturru de Foix, mi vida. Vamos a ver, espera un poco. Un saludo para los vascos encerrados en Madrid. Pues un saludo para los vascos encerrados en Madrid. ¿Qué hay que hacer por videoconferencia el DLTB? Pues sí, cariño, qué maravilla, dice mi amiga Donatella María. Espero una conexión contigo. Pues sí, cariño, pues espero que sí, que haya una conexión. Amor, ¿revisaste al final más bizunes durante el resto de la noche y el día de hoy? ¿Revisaste quién te lo hizo, amiga? Pues sí, la verdad es que he recibido un montón de bizunes y quería hablar con vosotros, pues eso, agradecer a toda la gente que ayer. Pues eso, me. Ay, espera un poquito, cariño, que no veo nada. Que ayer me aportasteis, por mi trabajo, aportasteis dinero en Bizum. Cariño, Bizum es una aplicación conectada con vuestro banco. Aquí está un poco mi número de teléfono, donde podéis hacer ingresos de 1 euro, 50 céntimos, yo qué sé, por lo que valoréis, que vale mi trabajo y mi esfuerzo. Y nada, y la verdad es que habéis respondido, mucha gente habéis respondido súper bien. Estoy muy agradecida, cariño, de que estés ahí ayudándome, ¿no? Como quien dice, espera un poco, que es que, claro, tengo el aparato este en medio y no veo muy bien. Entonces, claro, es como un poquito complicado, pero vamos a ver ahí, vamos a... Ah, no, justo, me he pasado, chica, me he pasado. A ver, mira, vamos a ver. Pues mira, a ver, no.
No, ya está, no puedo. A ver, espero un poquito, que me vuelvo loca. Pues mira, voy a decir los nombres, ¿vale? A todo correr porque se me está yendo con la pantalla. Gracias a la prohibida, cariño, Antonio, Goizalde, Enrique, Ray Alvin, Jampoleta, Daniel, Aitor, Ivón y Juan, cariño. Estos son los que aportasteis ayer. Hoy ya me han aportado más gente, cariño, y estoy muy agradecida y estoy muy contenta de vuestras aportaciones. Hoy ya lo han hecho más gente, entonces ya lo incluiré en el saludo de mañana y en el vídeo que mañana suba en el YouTube. Ya sabes que este programa lo subo todos los días al YouTube y que esto, pues que nada, amiga, que lo subo al YouTube y que lo podéis ver en diferido desde el canal YouTube de las Fellini. Vamos a ver, esperamos. ¿Son bifocales? Pues sí, cariño, guapa, hermosa, guapa. Todo lo que me digáis, yo os voy a decir que sí. Saludos a los vascos, atrapados en Madrid. Un saludo, cariño. ¿Cómo está mi vasca favorita? Yo pensaba que era Bárbara Caldo, cariño. No hay aburrimiento con vosotras. Muchísimas gracias, de verdad. Ganas de teneros, las valetes de tenerte esta noche. Pues luego, después, cariño. Pues sí, Melocotón, me encantaría. Queremos que nos enseñe la teta con el show erótico. Pues luego después os enseño la teta, pero antes voy a conectar con alguien que me ha llamado por teléfono. Salgo del hospital a visitar a papá en casa. Cuando llega a casa te sigo viendo, cariño. Pura fantasía eres. Muchas gracias, Demian. Mi sobrino John está en Madrid. Sobrino de Miquela, un besito enorme. No nos está viendo, pero bueno, le se lo mandas tú, ¿vale, cariño? Madre mía, cargando batería, nena, cárgalo, cariño. Pingüestar, está también Pingüestar, cariño, conectada. Yo el miércoles es cuando cobro, colaboro. Ojo, pues muchas gracias, de verdad. Amiga, luego me explicas eso del Bizum que no tengo ni idea. Pues mira, con tu número de teléfono asociándolo a tu cuenta bancaria, te bajas una aplicación y es muy fácil, es para pasarse calderilla. Esto, por ejemplo, lo utiliza la gente que, por ejemplo, sale de fiesta sin un duro y entonces le dice a sus amigos: oye, ¿me dejas 5 euros? Toma, tal, pues te los pago por Bizum, ¿vale? Entonces él mismo coge con la aplicación y le da los 5 euros que le ha dado en mano a su amigo para que, bueno, pues que sea como un intercambio, pues un intercambio inmediato además. Y también, pues eso, pues claro, habíamos descubierto que también se puede hacer un poquito para pedir a cambio de nuestro trabajo, de la importancia que le podéis dar a nuestro trabajo. Este es mi número de teléfono y eso. Cariño, a ver, podéis ingresar 1 euro, bueno, lo que queráis. Arriba la escena travesti, sobre todo. Arriba las Fellini, muchísimas gracias. Rach Saturn, cariño, muchas gracias. No salgas a correr, pues no, cariño. Viva las Fellini Arte. Ganas de veros por Madrid de nuevo. Pues teníamos pensado. Teníamos pensado ir a Madrid este fin de semana, teníamos una actuación, pero no ha podido ser. Andrei dice: te mando un besote, ya tienes mi Bizun. El que tienes que tener mi Bizun eres tú, cariño. A ver, vamos a ver, Pingüestar, pero luego hacemos, nena. Está Jaycee Spaghetti conectada. ¿Se la va a ver a Jaycee Spaghetti? A ver. Ay, que no me lo creo. Se la ve a Jaycee Spaghetti, se la ve. Un aplauso para Jaycee Spaghetti. Amiga, por fin. Mira, que aquí estoy con mi altar, el que os decía, para que veáis que Ay, qué tengo un bonito. altar precioso. Qué Ah, bonita, pero mira, amiga. ¿cómo estás? Pues bien, aquí haciendo los vídeos, haciendo las cosas, las conexiones, amiga. Qué bonito, qué bien verte, amiga. Ay, qué Bueno, alegría, de verdad. yo también Después de toda vengo. la semana, ¿eh? Pues después de toda la semana, fíjate que tengo un pedazo de móvil que me compré de última generación que se llama Huawei P30 Huawei pretende. y no he podido conectarme a través de Huawei P30. Y tenía un Huawei P9 y me ha solucionado el problema de conectarme, cariño. Pues amiga, a lo mejor todas estas actualizaciones son una puta mierda, cariño. Habrá que llamar a China. Igual yo pienso que es que en China han estado muy ocupados, con todo este tema del coronavirus y no han podido hacer bien las actualizaciones. Entonces, hay que estar desactualizada para poder Hay que salir. estar desactualizada. Claro, cariño. Mira, Ralph Lover dice, Forever dice, muero con la Jaycee. Al fin viva, amiga. Enséñanos ya la famosa taza en la cabeza. La taza aquí arriba, ¿eh? Yo ahora La taza está ahí arriba. estoy cómodamente sentada porque estamos haciendo ejercicio, mi marido y yo, aquí en casa todos Claro, los días. Y tengo unas agujetas, claro. maricón. ¿Qué agujetas? Sí, Sí, te que lo estás prometo. volviendo loca.
Nos estamos volviendo locas porque vamos a adelgazar un montón, cariño. Claro, hay que hacerlo. Que dentro de poco tienes la boda, cariño. Tenéis la boda. Ese Bien. pedazo de bodorrio, cariño mío. Vamos a dar la exclusiva. Vamos a dar la exclusiva. La exclusiva aquí en el programa de ¿Cómo estás, cariño? ¿Cómo estás, cariño? Bueno, yo lo voy a emitir todo. Que me caso. Que me caso, querido público. Que Querido. se casa, cariño, que se casa, mi vida. Ay, amiga, perdona, acabo de recibir un bizum, pero no lo puedo ver ahora, no sé de quién es. Si hay alguien que ha puesto un bizum ahora mismo en estos momentos, un besito enorme, cariño, y que me diga quién es, porque no lo puedo ver ahora mismo. Y dice, mi marido dice, al fin, amiga, eres real, no solo una fantasía. Ay, no, soy pura fantasía. Real, real. Bueno, real, real también soy, pero soy una pura fantasía, cariño. La Pingüestar te ama, amiga. Ay, yo también amo a la Pingüistar. Yo es que no estoy leyendo los mensajes porque no los veo, cariño, pero me los voy a poner Bueno. un poco más grandes y ya no los veo. Es que ricasco. Bueno. Pues amiga, la gente te está felicitando por esa boda, cariño. Va a ser, yo sé, amiga, que va a ser un día muy especial, muy bonito. Yo espero que también, ¿eh? Yo Yo espero, creo que va a ser muy especial. esperamos poder celebrarlo y que ya para entonces no haya coronavirus ni nada y podamos estar todas juntas disfrutando de ese maravilloso día y bueno, como tú dices, va a ser un día muy especial, con muchas emociones y mucho cariño porque lo estamos haciendo desde el fondo de nuestro corazón. Todos los preparativos, todos los detalles, todas las cosas están saliendo desde aquí dentro, desde aquí. Desde ahí dentro, es así, es así. Pero ¿qué te iba a decir? Que claro, sin coronavirus iba a ser emocionante, pero ahora con todo este tema del coronavirus, que no nos podemos abrazar, que no nos podemos besar, que no podemos estar juntas, siquiera estar juntas, ¿sabes? Que a mí si me ponen a todas mis amigas alrededor mío a través de cristales, pues no me importa tampoco, ¿sabes? O sea, pero no podemos estar juntas. Entonces, yo creo que ahora va a ser, ¿sabes? Cuando llegue tu boda, va a ser algo. Vamos, ni la venera Esteban, cariño. Vamos, llamo aquí a Tele Bilbao para que retransmita mi boda por televisión. Mira, la Miquela dice que qué bonito, cariño. Miguel dice que os queremos mucho. Claro que sí, es que vamos, o sea, sois nuestro sostén y nuestras vidas, cariño. Que me he tenido que poner el sujetador porque si no se me caen las tetas, tú ya sabes. Ay, que me tiembla el pulso, amiga. Ay, que te tiembla el pulso, Me tiembla. Jayce, cariño. Por Ay, Jaycee, qué ganas tengo de hacer los chistes contigo. eso. Sí, chica, pues podemos hacer ¿Hacemos? un chiste ahora, ¿no? Que ¿Te atreves? Venga, hacemos. me atrevo, venga, vamos a hacerlo. El de los maridos. Mira, bájate un poquito la cámara, porque Espera. así se te ve todo tu esplendor, cariño. Que Mira, me yo diga. te soy una amiga, que te voy a hacer una llamada, ¿vale? Vale, Ay, espera. espera, voy a coger el móvil, voy a coger el móvil, no, el teléfono de casa. El otro móvil. Un segundo. Y me voy a poner algo más de luz porque creo que se me ve poco. Ah, Voy a vale. poner esta luz. Ahora se me ve más. ¿A que sí? Ay, qué tía. Bueno, pues me ha dejado aquí sola la Nagore Bone y ha ido a por el móvil y ahora va a venir estupendamente ella. Mira. El Bueno, pues fijo. vamos a ver, cariño, vamos a hacer en directo un trocito de nuestra actuación. Vamos a ver, cariño, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Vamos a ver, cariño, venga, vamos allá. Ay, Bueno. qué sola estoy. ¿Cómo me encuentro? ¡Qué soledad! Voy a llamar a mi amiga, la Jaycee. Yo no sé qué chiste es este, ¿eh? Pero bueno. Jaycee, cariño. Dime, mi amor, ¿qué te Que he pasa? perdido a mi marido. ¿Has ¿Dónde perdido a estás? tu ¿Estás en la planta de arriba del Eroski? Estoy en la planta de arriba de Eroski, en Baracaldo. En Pero Baracaldo, yo también. hay que salir de casa, ¿no? Claro, cariño, pero bueno, ya aprovechando, cariño, que te he visto meterte en el ascensor, digo, la voy a llamar, claro, porque te he visto, digo, ¿cuánto le echo de menos? La voy a llamar. ¿Sabes lo que me ha pasado? ¿Qué te ha pasado, cariño? No sé si por la parte de arriba ves a mi marido. Pues no, ¿Estará mi marido? Porque he perdido la a mi verdad. marido.
La verdad es que no le veo. Ay, cariño, pues qué putada. No ve a mi, no, no ve a mi marido. Le estoy buscando en todas las plantas, las 7 plantas que tiene este Eroski Barakaldo, y no le encuentro, cariño. Pero también, ¿sabes qué me ha pasado a mí? ¿Qué? Que yo he perdido a mi marido también. ¿Has perdido a tu marido también? ¿Pero qué me Sí. estás contando, Jayce? Sí. Pues nada, Ay, bien. ¿Cómo es tu ay. marido, chica? Cariño, ¿cómo es? No, te iba a preguntar yo a ti, ¿cómo es tu marido, cariño? Para buscarlo, porque no me acuerdo cómo es tu marido. Pues mira, mi marido es así barbudo, con pelo desaliñado, lleva pantalones del Primark ajustaditos. Además, tiene unas zapatillas súper bonitas del Brescas. Ay, por favor, Blescas. Mucha camiseta apretada. Ay, me corro. Mira qué culito Ay, que me estoy tocando. que tiene, cariño. Ese culito que tiene, cariño, que no se puede aguantar, que es como el de la película Toy Boy, cariño. Ay, por favor. Ay, chulazo. Ay, por favor. ¿Y el tuyo cómo es, chica? Que le den por culo a mi marido. Vamos a por el tuyo, cariño. Venga, pues vamos a por el mío, chica. Ay, El espera un tuyo poco, me estoy liando. Ay, que me estoy liando, amiga. Es que quiero ver los comentarios. Viva los chistes de la Nagual y la Jayce. Necesito un espectáculo de las 4 Fellini en el Badulaque. Pues mira, justo ayer, ¿verdad, Jayce? Justo ayer iba a ser tu reentré, no, el jueves iba a ser tu reentré otra vez, pero es que no ha podido ser, amiga. no ha podido ser, es que parece que tengo, pues que tengo la negra. Mira, Angelito Lotola ha dicho visum, me ha mandado un visum, cariño. Muchísimas gracias, cariño mío. Bueno, pues nada, amiga, es que claro, justo íbamos a hacer esa conexión, no, íbamos a hacer esa reentré con la Jayce, cariño, pero nada, no, no ha podido ser. Ay, cariño, mira, está aquí calorás. Ay, Qué chica, arte. cariño. A mí, amiga, luego, ¿te apetece luego conectarte a las 9 de la noche? ¿A mí? Sí. Ah, me lo dices a mí, pensé que decías aquí calorá. Y No, no, calorá. a ti, porque a las 9 de la noche tenemos ese macrofestival, cariño, ese macrofestival de travesti, cariño, por el YouTube, por el Instagram, quiero decir, y va a ser a las 9 de la noche que nos toca a nosotras, nuestro turno. Pues yo me conecto un ratito, sí. Recuérdamelo, porque igual me pongo a cenar o a dormir la siesta y se me pasa la hora, ¿me entiendes? Pues no, cariño, claro que te lo voy a recordar, por supuesto. Y ese altar precioso, cariño, es un altar que tiene la Jaycee ahí en su casa, que es Mira maravilloso. qué adquisición he conseguido. Es A la ver. última adquisición que he conseguido, que es la Virgen de Guadalupe con las Ay. piedras. No sé si se ve. Ay, no, no veo, no, no se ve muy bien, o yo no lo veo muy bien, pero porque yo eso estoy como cegata. Pero sí se ve que es la Virgen de Guadalupe, cariño. La ¡Ay, qué bonito! con las bragas, o sea, enseñando pantorrilla. Con las bragas enseñando pantorrilla, qué arte, por favor. Me encanta que la Virgen de Guadalupe por fin enseñe pantorrilla, cariño. Me encanta, qué maravilla ese altar, cariño. Ahí vamos a ir un poquito, ese altar va a ser un poco el altar de todas, porque ahí vamos a rezar un poquito cuando pase todo esto, vamos a ir todas a orar ahí, ¿verdad, cariño? A orar, a rezar, a tomar chocolate con churros, a lo que sea, cariño. Cuando se acabe el coronavirus, nos vamos a poner hasta el potorro de churros con chocolate, guapas. Y unas patatas a la riojana, que de esas patatas que hiciste no se me olvida, cariño. Pero coño, ¿se pronuncia Kika Lorás o cual Kika Logans? Bueno, pues amiga, luego nos conectamos, ¿vale? Voy a buscar, voy en busca de Kika Lorás ahora mismo. ¿Qué calor hace? Pues nada, Sí, que le dije mándame ayer. de mi parte, ¿vale? Venga, cariño, pues ahora la verás. Ahora la verás. Voy a conectar con ella, que me dijo ayer que estuvimos hablando que se iba a conectar. Así que nada, te voy a buscar, Kika. Chao. Venga, chao, cariño mío. Hasta ahora, ¿eh? A Hasta las 9 nos conectamos, amigo. ahora. Bueno, Kika, a ver, vamos a ver. ¿Dónde está Kika?
cariño, está Bárbara Caldo, está La Prohibida. Bueno, pero qué maravilla, cariño, pero qué pasada. Es que estáis todas, Gigi Spaghetti, que ya he estado con ella, cariño, y ahora voy a buscar aquí Caloras, que no la encuentro por ningún lado. No la encuentro, amiga, no la encuentro, no sé dónde está. Cariño, en estos momentos no la encuentro, no sé dónde está, cariño. Kika, Kika, ¿estás por ahí? Kika, Kika, ¿estás por ahí? Bueno, parece que no está, parece que no está, o que ha salido a hacer unas compras, cariño, ha salido a hacer unos recados, o que a lo mejor no se quiere conectar. Vamos, churros, churros, vivan los churros, qué guapas estáis, dice La Prohibida. Pues cariño, como siempre, eso lo hemos, todos los tutoriales que has hecho de belleza los hemos hecho contigo, cariño. Y ahí sí que bien te siento famosa. ¡Viva Zamora, cariño! ¡Cómo mantiene las pieles! ¡Ay, está concentrado, mejorcito, de España, cariño! ¡España forever! Conexión, Kika. Kika, ¿andas por ahí, Kika? Que no te veo, no te encuentro. Cariño, me encantaría charlar contigo, ver cómo estás, que nos contaras un poquito, pues, qué es de tu vida, cariño. Pero no hay, no te veo, así que voy a conectar. De momento voy a conectar con una amiga que también se lo he prometido, mi gran amiga Calorías, cariño. Vamos a ver, que yo creo que a Calorías la tengo ya aquí localizada. Vamos a ver, a meter a Calorías. Dotacón, muchísimas gracias por la aportación de ayer, cariño, en el Bizum. Dotacón pertenece a no sé lo que he dicho, a ver. Te amo, Prohibida, dice la Dotacón es Álava. Pues sí, cariño, podría ser Álava. Ahí estamos con Calorías, cariño. Calorías, ¿estás ahí? Ay, cariño, no te oigo, te oigo fatal. Calorías, se te oye fatal. Sube un poquito el volumen. Calorías. Ay, me parece que estamos teniendo problemas en directo con Calorías. Calorías, ¿dónde está esa mujer? Calorías, ahí está. Calorías, ese aplauso para Calorías. Pero estás, vamos. Se te oye un poquito mejor, pero no te creas que se te oye muy bien, ¿eh? A ver, ¿qué es lo que está pasando por aquí, amiga? Espera que voy a quitar el Bluetooth. ¡Ah! A ver si no me vale. Salgo. Es maquillaje el que tienes, maquillaje de quita y pon. ¡Claro, amiga! ¡Ay, ahora! Ahora se te oye, cariño. ¡Qué maravilla! ¡Ay, que ahora sí! Tienes justo, bueno, justo en el mismo barrio tienes a la Miquela, cariño. Tienes ahí, que a lo mejor... Aquí la tengo al ladito. La tienes casi al ladito, cariño. A lo mejor os esperar unos gritos. ¡Ahí está la rubia y la calva, cariño! ¡Qué bien! La rubia y la calva. Un besito enorme. Dale la vuelta al móvil, dice la Miquela. Si yo la doy la vuelta, ¿a quién, no a mí? Joder, qué pedazo. Filtro de qué fantasía. Pues ese filtro, ¿de dónde sale, cariño? Porque es que no hace falta ni maquillaje. Yo te lo mando, cariño. Claro que no. No, es impresionante. Ay, mira, se te ha quitado, has bebido la cerveza y se te ha quitado, cariño, eres un tío. No lo puedo creer, pero ay, bueno. Favor, ay, por favor, qué escándalo, cariño, qué escándalo, yo quiero en mi vida gente normal, cariño. ¿Qué tal, Lago? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo, chica? Pues bien, yo aquí conectándome todas las tardes, cariño, un poquito de esto, de pues yo qué sé, pues de entretenernos, ¿no? De tirar un poquito para adelante, ¿sabes? O sea, esto a medida que vayan pasando los días, pues esto va a ir para largo y además va a ser como cada vez más duro, pero bueno, por lo menos que no falte ni alegría ni falte comida, cariño. Que claro que poniendo... no, ni el dinerito tampoco. Ni el dinerito tampoco, por supuesto, que antes tú me has hecho un Bizum también, cariño. Ay, un bueno. Aplauso para Calorías, que me ha hecho un Bizum, cariño, qué bonito. Y si queréis pues seguir haciéndome Bizum, cariño, que alguno ya ha caído, pues aquí tenéis mi número de teléfono, cariño, tranquilamente, donde podéis meter un eurito, yo qué sé, 600 euros, bueno, la calderilla que tengáis. Lo justo para la compra.
Lo justo para la compra. Aquí tengo mi Bizum, cariño, para que, bueno, para que en un momento dado, si alguien se quiere conectar al Bizum, pues que en un momento dado, pues que me pueda meter. Angelito Ja me ha metido también, cariño, me ha hecho un Bizum. No lo he podido ver, porque claro, si me salgo, no... No lo pierdes todo. Se para el vídeo y es una desgracia, cariño. Bueno, amiga, cuéntame, ¿qué tal llevas lo de tu marido? Estando en Madrid, tu marido, tú aquí, ¿cómo lo llevas? Pues bien, bueno, no sé si estará conectado por ahí, pero bueno, pues es que ya es un... No sé, yo le he dicho que íbamos a estar por aquí charlando, o sea que igual anda por ahí. Pues bueno, que ya es un año, que es lo que te decía, es un año ya afuera sí. Y por una temporadita más, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer, chica? Sí que intento venir, pero pues las cosas se han puesto como se han puesto, entonces se ha quedado allá. Y nada, pues muy bien. Yo es que en mi casa, feliz. Pero, ¿qué te voy a decir? Claro, se complicaron. Allí en Madrid se complicaron antes que aquí en Bilbao, ¿no? Sí, claro. Él estaba pendiente de que pudiera, bueno, de trabajar y todas estas cosas. Entonces, estaban ahí que sí, que no. Y al final, pues ya para cuando decidieron que iban a comenzar a trabajar desde casa, pues ya era demasiado tarde como para venirse. Ya, la verdad. Así es que bueno. La verdad es que ha sido como todo tan rápido. Fíjate, el jueves pasado, que nosotras decíamos, oh, pues vamos a tener narices y vamos a actuar. Y venga, con dos esto. Y de repente, claro, empezaron a sucederse los acontecimientos, que si las crías cerraron la Ikastola, que si las fiestas de Deusto se suspendieron. Entonces, claro, ahí vimos un poquito todo el peligro, ¿me entiendes? La dimensión, todo, sí. Claro, la dimensión un poquito del asunto, porque no éramos muy conscientes de la dimensión, cariño. De todo este problema, cariño. Bueno, amiga, ¿entonces todo bien? Sí, en casita muy bien, con mi perra, mi compañero de piso y yo aprovechando para hacer bricolaje, chica. Ah, claro, pues sí, cariño. Ahí espera un poco. Nenas, ¿qué estrés? Está Cortajarena en vivo. Pues, cariño, no pasa de Cortajarena, cariño. Yo estoy más buena que Cortajarena, ¿me entiendes? Espera un poco y nos voy a enseñar las piernas. Fíjate qué piernas tengo. Esto no lo supera ni el Cortajarena. Buenos jamones. Bueno, amiga, pues, pero quiero ver también a las Fellini. Pues no te vayas, quédate, que nunca nos has visto. Has tenido muy pocas oportunidades de vernos. Santubeas.com, cariño. Bueno, yo creo que con el móvil de Gordas y Veganas y con el móvil de Sex Shop Santubea también podéis estar ahí alternando entre una y otra. Bueno, querida amiga, a ver, me están escribiendo por WhatsApp. A ver, un momentito, cariño. ¿Qué te cuentan? Estoy en Instagram para verte. Ay, pues le voy a decir a mi amiga Persia Luján, de Zaragoza, mi amiga de Zaragoza. Le voy a decir que entre ahí, cariño, que entre ahí y ya me podrá ver tranquilamente. Bueno, querida amiga, voy a buscar a alguna compañera más que esté por ahí, cariño. Voy a ver si Kika Loras no creo que esté porque no ha vuelto a dar señales de vida. Qué pena, porque tenía muchas ganas de hablar con ella. Pero bueno, ya en otro momento ya hablaré con ella, cariño. Así que... Por las noches se suele conectar, que la di yo. Las dos últimas noches con la prohibida. Sí, justo además, o sea, ayer me escribía, oye, que a lo mejor me conecta mañana, que a lo mejor no sé qué, digo, bueno, pues nada, qué pena, pero bueno, que ya está, no pasa nada. Hay días para conectarse. Hay unos días que lo organizas, cariño. Efectivamente. Así que nada, chiquitín, pues chiquitina, un besito enorme, ¿vale? Agur, chao. Cariño. Agur. Agur. Bueno, pues vamos a ver, ya hemos estado hablando con calorías, cariño, y vamos a ver, vamos a otra amiga más, cariño, que se quiere conectar. Bueno, estamos un poquito así en familia, cariño, y es un poco, pues eso, pues complicado ver un poco quién se quiera conectar o no. Está mi amiga Persia Luján, pero no sé si estará disponible para poder verla. Cariño, está también Donatella Maní. No sé si Donatella Maní se dejará ver ahora o no se dejará ver a cariño. Bueno,
Pues que eso, que estáis un montón de amigas, pero que no sé a quién llamar y a quién no llamar, cariño. Si alguien de alguna de vosotras pues está disponible, cariño, y quiere hablar conmigo, pues solamente tiene que solicitarme, cariño, para entrar. Cariño, ¿quién es la Miquela? La Miquela es mi amiga del alma, cariño. La Miquela, mi amiga Miquela, cariño. La Miancu, cariño. Miancu se llama. Jorge Paz Rosario. Ahí desde Rosario, Argentina, está Jorge. Un besito enorme. Jorge, que ibas a venir este año también a estar aquí en Bilbao, pero que no puede ser por todo este tema, ¿no? Bueno, pues nada, te mando un beso enorme desde aquí, desde tu casa, cariño, aquí en Bilbao, y que espero que, yo que sé, que si no es este año, pues el año que viene, cariño, pues ¿qué se le va a hacer? Mi cam no se ve bien, dice Robert. Ay, por favor, qué pena, cariño, porque nos encantaría verte un poquito como en pelota picada. Bueno, está Donatella Maní, está Pingüistar. No sé qué hacer, cariño, ¿qué hago? ¿Le llamo a Pingüestar y que nos haga una canción de mientras? Venga, pues voy a llamar a Pingüestar. Pingüestar, ¿estás ahí? Porque vamos, por no estar, no está ni Bárbara Caldo, cariño, que estaba ahí como antes estaba conectada, pero ahora ya no está, cariño. Está bajando un poquito el interés, la audiencia, cariño. Buenas tardes, Nagore, de corazón. Hoy es el primer día que me conecto, a ver si a los directos. Pues muchísimas gracias, cariño mío, muchísimas gracias. Amenariel, cariño, tienes el nombre del bueno de Lucifer, cariño. Muchísimas gracias por conectarte y espero que te gusten los directos. ¿Estás preparada, Pingüestar? Sí, pues vamos allá con Pingüestar, cariño. Si alguien más luego se quiere conectar, ya que me han fallado, pues eso, las conexiones con Kika Loras y con más gente, que esto iba a ser un super programa. Ya, bueno, sigue siendo un super programa con Pingüestar, cariño. Oh. Cariño, amiga. Amiga, cariño. Explica más Badili, dice, explícale que hay que pasar por caja. No hay que pasar por caja, cariño, no hay que pasar por caja. Esto es voluntario, ¿me entiendes? Lo mismo que yo que sé, que veis en las teles, pues en esto, yo que sé, pues muchas asociaciones que se dedican a salvar y a, yo que sé, a comprar cosas solidarias, a mí me haces un favor también, porque claro, porque eso, pues porque... también necesito vuestra solidaridad. O sea, en el momento que se cerró el tema de la crisis del coronavirus, muchas travestis, todas las travestis, que no tienen otro trabajo que el travesteo, pues estamos a dos velitas, cariño. Pero bueno, yo de momento me lo estoy tomando bien. Es una idea que ha surgido y me parece como buena, cariño, y ya está, y es así. Entonces, pues nada, yo creo que bueno, pues que... Un eurito no se le niega a nadie, o 50 céntimos, cariño, tampoco es algo que la gente, a lo mejor hay gente que le parece horrible que pida dinero, pero chica, pues tampoco estoy pidiendo una millonada, cariño, madre mía, una calderilla, yo que sé, lo que te haya sobrado del pan, nena. Yo creo que tienes toda la razón, pero yo, tú sabes que yo soy muy listo para unas cosas y muy tonto para otras. Entonces, lo del tema del Bizum, me lo has explicado, pero no me aclaro mucho, así que luego, ya hablaremos y me lo explicas mejor. Y lo hacemos. Ay, espera un poco, que me han dicho que ponga el dinero, el dinero. Mari Carmen. El teléfono derecho. Ahí está el teléfono derecho. 271-80-650-275180. Podéis contribuir desde un euro hasta lo que os salga del mismísimo moñete. Pero del mismísimo nabo, cariño. Eso es, yo agradecidísima de la vida. Mira, dice Jorge, dice, ay, acabo de recibir otro bizún. No sé quién ha sido, cariño, pero qué ilusión, cariño. Dice que sí, cariño, ánimo. Pues sí, cariño, dice Siberia, cariño, nuestra Inés, maravillosa. No es la matrícula de su coche, dice Blue Boy. Ay, qué maravilla. El número por lo derecho. Bueno, ya está derecho. Ahí está, cariño Pingüi, desde Rosario, Argentina. Te están diciendo que te quieren. Yo también les quiero un montón. Si antes he estado haciendo un directo, un conciertito, y se ha conectado él. Lo que pasa es que cuando estoy cantando no puedo saludar y hablar así porque pierdo el hilo de la canción y queda mal. Pero bueno, que yo lo leo todo según voy cantando y voy
Y bueno, voy haciendo señas un poquito así. Alguien ha preguntado el tema de que las luces de fondo son guays. Yo cuando hice la obra de mi casa puse un plafón con este mando a distancia. Con esta distancia. Pues yo voy cambiando un poquito el ambiente. Pues que quiero un tono verde, pues me meto un tono verde. Que quiero un tono rosa, fucsia, pues este. Y bueno, que quiero una luz normal, pues tararí. Pero bueno, yo me meto normalmente este fondo porque queda muy bien para la cara. Yo tengo algo parecido, pero más cutre. Mira, Fer, fíjate, esto es como rollo. Va cambiando las tonalidades. Si me quiero ser un poquito más amarilla, un poco más blanca, un poquito más no sé qué, pues voy cambiando las tonalidades. Pero claro, no es como lo tuyo, cariño. No es como lo tuyo. Carlos Chusky, un saludo enorme, cariño. Bueno, amiga, ¿qué canción nos vas a cantar hoy, cariño mío? Pues yo creo que petición popular, lo que ellos quieran, porque ¿sabes qué pasa? Que he cantado antes todas y es que ahora mismo no sé qué hacer. Si la canción que nunca te pude escribir, Fantasma, Es mi vida, de Chídilo, no sé, la que la gente quiera, ¿sabes? Chica, pensaba que era un filtro nuevo de Insta, jaja, me encanta Pingüín, que bajo lo necesito en mi vida esto ya. Pues te vas a Leroy Merlin y allí tienes este aplique y está guay, está guay. Bueno, piénsatelo, dicen por aquí. Piénsatelo. Venga, perfecto. Pues nada, piénsatelo, dice Kike Chan. Pues, cariño, pues dedicado a ti. Aymar también está conectado. Aymar, cariño, un besito enorme. Guapas, dice. Guapo tú, cariño mío. Bueno, Kike Chan, dedicado para ti. Exactamente, dedicado para el que es el primer pedido. Voy, venga, va. Piénsatelo, 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 piénsatelo. Con decir lo siento arreglas todo en un momento y ya me he cansado de oírtelo. Logras con palabras que mi corazón se abra, pero no voy a permitírtelo. Ya dejé de esperarte, me di cuenta que era lo mejor. Ya dejé de creerte, tus mentiras solo causan dolor. No vale decir perdón, no, si no lo sientes de corazón. No vale pedir perdón, no. Antes de hacerlo, piénsatelo, piénsatelo. 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 Sabe nuestra cama porque a este melodrama no le queda un solo capítulo. Toma tus maletas, nada de lo que prometas, me puede afectar lo más mínimo. Ya dejé de esperarte, la paciencia se me terminó. Ya dejé de quererte, soy más fuerte y sé decirte que no. No vale pedir perdón, no. No vale pedir perdón, no, si no lo sientes de corazón. No vale pedir perdón, no, antes de hacerlo, piénsatelo. ¡Vámonos! ¡Piénsatelo! 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 ¡Piénsatelo!
piénsatelo. Piénsatelo. Ay, amiga. Estaba aprovechando mientras hacía esa canción para hacer un poquito de publicidad. Lo he visto. Mira, mira, mira. Con este ojo lo he visto. Muy bien. Claro que sí. Pasando al número 650. Me encanta. Ay, me ha pasado muy bien. Me encanta conectarte contigo porque tengo que deciros una cosa, chicos, que ya lo sabéis y yo siempre lo digo. Sí. Nagore Gore, que realmente su nombre, sabéis todos que es Oscar, es un amigo mío que lo quiero con locura, con locura, con locura, con locura, con locura. Lo amo y siempre lo querré hasta el día que me muera, porque es una de las personas que creyó en Pingüistar desde el principio. Una persona que me ayudó muchísimo, una persona que siempre, siempre ha estado detrás de mí y cuando yo he caído, porque yo me he caído muchas veces y he querido tirar la toalla, me ha cogido de las orejas y me ha dicho, amiga, para arriba y a seguir, ¿sabes? Y eso yo lo llevo en mi corazón, porque siempre, siempre está detrás de mi pendiente con lo que hago, con lo que dejo de decir y ayudándome muchísimo. Y eso para mí, pues bueno, mucho de lo que soy, mucho de lo que soy es gracias a él. Y por eso hay que tener una gran profunda admiración. Amiga, escúchame, bebe agua para que sigas llorando, porque todo lo que sacas por los ojos te lo tienes que meter por la boca. Ay, amiga, amiga, ¿cómo eres tan mentirosa? A ver, hija, estaba leyendo el guión en la pantalla. Ay, quiero saludar, antes de esto, de nada, quiero saludar a Guisalde, que también ha sido, cariño, me ha puesto un bizum como una catedral, cariño, mi vecina. Un besito enorme. Tony Grant dice, es que Nagore es de las pocas personas que tiene fama de ser buena persona. Pues no sé si tengo fama, o sea, alguna ya se está encargando por ahí de crearme mala fama, pero claro, al final, somos transparentes, al final. Como tú me dices, soy transparente. Como tú me dices a mí, no tienes que hacer caso de lo que puedan decir por ahí malo, porque muchas veces tengo familia, cariño. Ahí está, cariño. Es que ¿sabes qué pasa? Que y el Oscar es para... ¡Ay, qué monotadoro! ¡Qué bonito todo! Pues muchas gracias, cariño. Los que te conocemos, te amamos. Mira, a ver, yo creo que al final, y no solo hablo de mí, hablo del resto de las Fellini. Bueno, y en cuanto a mis amigas, pues claro, pero no estamos hablando de las Fellini, de las amigas, estamos hablando ahora de las Fellini. El resto de las Fellini, las cuatro Fellinis que estamos, cariño, que estamos en estos momentos ahora, somos personas muy transparentes, somos personas muy que nos decimos las cosas cuando nos tenemos que decir las cosas, no nos vamos a casa con el trabajo sin hacer, somos personas muy cariñosas, muy muy transparentes sobre todo, y eso al final la gente lo ve, quiero decir, que alguien puede estar metiendo mierda y ponzoña, pero es que al final la gente ve esas cosas, al final el tiempo ve dónde está una, dónde está otra, dónde está esta, qué hace la otra, qué es la otra, qué intereses tiene una y qué intereses tiene otra. Entonces yo eso he tardado 5 años en asumirlo y en aprenderlo. Pero claro, lo tengo más que aprendido, cariño. Cada uno, al final, el tiempo pone las cosas en su sitio. Yo pensaba que eso no era cierto, pero al final es verdad. ¿No? Yo tengo la fortuna de que ya no solamente tú, sino que lo que es el grupo de las Fellini, que sois cuatro, sois amigos míos, y Caprichosi, que es Jaime, Jaycee, que es Juan Carlos, y Bárbara Caldo, que es Sergio, y tú que eres Oscar, sois unas personas muy humildes, muy transparentes y muy claras, y muy buenas personas, y eso para mí es algo súper grande, porque yo he aprendido muchísimo. Ya no de las Fellini, sino ya como los otros personajes que son los del tú a tú y del día al día. Y eso para mí es maravilloso. Y yo estoy lleno de amor y de alegría de teneros en mi vida, sinceramente, como Fellinis y como Sergio, Jaime, Juan Carlos y Óscar, así que claro. Bueno, luego estoy hablando ahora de las Fellini, de quiénes son las Fellini, pero luego también mi ratio grande de amigos, que los quiero con locura, que están ahí siempre y que bueno, y que alguno he visto por ahí que está conectado y que bueno, pues eso es lo que os puedo decir.
Mira, Tony dice, la Jace y la Capri son lo más, es que son lo más, son lo más. Son personas maravillosas. Son personas que siempre están ahí, siempre. Y fíjate la relación que tengo con Capri, que Capri y yo somos hermanas, prácticamente, ¿no? Y a Jace, pues con todo este tema de la baja, la veo menos, pero la siento igual de hermana. Lo que pasa es que con la Capri, eso, pues siempre hemos tenido pues una relación donde nos hemos dicho las cosas. O sea, si yo me he enfadado en un momento dado, nos enfadamos. Si no nos enfadamos, todo, ¿sabes lo que te quiero decir? Hemos sido siempre muy claros. Y por eso es el triunfo de... Yo para mí, mi amistad con Caprichosi y con Jaycee y con Bárbara Caldo, para mí es un triunfo. ¿Por qué? Pues porque a pesar de los malos momentos y a pesar de las equivocaciones y a pesar de todo lo negativo, seguimos estando ahí y seguimos queriéndonos. Y eso es lo más importante y lo más bonito, cariño. Es así. Mira, Donatella Marí dice, no puedo estar más de acuerdo. Pues en efecto, cariño, muchísimas gracias. Te lo agradezco mucho, Donatella. Aymar dice, las mejores. Uy, qué lío. Y dice Nayaritas, ¿de quién habláis? Pues de mis compañeras Caprichosi, Jaycee Spaghetti y Bárbara Caldo, cariño, que son maravillosas. Y también de mi pingüista, que por eso está mi pingüestar aquí, está todos los días apoyándome un poquito con todo este tema, cariño. Claro que si no sería, pues más... Si no fuera por ti, pingüestar, no sería nada de Dios, sería peor... ¿cómo se dice peor llevadero? Pues eso, peor llevadero. Yo a todo el mundo le digo lo siguiente, conocerle es quererle. Gracias, muchas gracias, Tony, cariño. Ana Ore, muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? Eres maravilloso, maravilloso. Hola, Sergio, ¿qué tal por Deusto? Hola, bueno, hola, cariño. ¿Hay alguien de Deusto, cariño? Aparte de eso, no rompa la fantasía. De Deusto, Cari. Tiene que haber gente de Deusto, seguro. Manu Contreras dice, no rompa la fantasía, las Fellini son chicas, somos mujeres, cariño. Bueno, Bárbara es un poco más chica que nosotras, pero somos ya mujeres hechas y derechas. Menos mal que tengo a Vega, dice Serdelar, cariño, que está en Deusto también encerrado. Yo estoy también en Deusto encerrada. A ver si en un momento dado, no sé, cuando salgan los aplausos, cariño, nos gritamos. Yo ayer le intenté gritar, intenté gritar a Goizalde, pero no me oyó, cariño, porque cada vez que gritas, ¡wow, wow, wow! Hay otro tío que también grita, cariño, para imitarme y para continuar lo del tema de los gritos, los ecos de los gritos. Sergio es un amor también. Pues, en efecto, Sergio es muy buena persona. Sergio es una persona que cuando hablas con él, aprende, recapacita y aprende. Y es así, es como tienes que esto. Todos tenemos que aprender, todos. Nadie nace sabiendo, todo el mundo, cariño, todo el mundo. De vosotras, y ya lo sabéis, que mucho de lo que soy yo es porque también lo he visto en vosotras. Bueno, amiga, ya sabes, incondicional, dice Persia Luján, muchísimas gracias, cariño. Conocerte es que te dice Tony, cariño. Bueno, es que te vemos con Calimocho y nos liamos. Vuestra energía buena se ve. Ole, vosotros, muchísimas gracias. Amiga, pues voy a conectar con Veganas y Gordas, que pone, ya estamos preparadas para entrar en directo contigo. Así que, por favor, no os vayáis, cariño, que voy a conectar con vosotras en directo ahora mismo. Pasadlo. Un besito, pingüista, vale. Te quiero, cariño. Hablamos luego. A las 9 tengo luego la otra conexión. Apúntate también, ¿vale? De acuerdo. Un besito a todos. Un besito, cariño mío. Ahora, vamos a conectar ahora mismo. Vamos a ver, ¿no? Espera un poco. Vamos a ver. Y Veganas, cariño. Veganas y Gordas, cariño. Voy a conectar con Veganas y Gordas a ver lo que pasa con Veganas y Gordas, cariño, a ver lo que me cuentan y a ver si han decidido ya. ¡Ahí están las Veganas y Gordas, cariño! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, hola, cariño! Buenas noches. ¡Qué maravilla! Buenas porque noches. Pues muy bien, cariño, se ve que... Tenemos un shop también. Tenéis un sexto también, cariño. ¿Qué os iba a decir? ¿Tenéis un poquito de luz que os vea un poquito la cara o no? No tenéis. Pues espérate, a ver. Mi marido dice, vale. Pues no os preocupéis, cariño. Es que se os ve como a oscuras y me encantaría ver esa cara de unicornio, cariño. Claro, esa cara de unicornio. ¿Qué os iba a decir? Claro, es que la gente no se cree, evidentemente, que sois veganas, pero gordas no. Estamos gordas. No, pero veganas, si os ve que sois veganas, pero gordas, ¿no? Encantadas de la vida.
Por supuesto. Y comiendo verdura todo el día, tofu, tofu. Todo el día comiendo verdura, es que se os ve la piel, se os ven todo. Así tengo el pelo tan brillante. Tienes el pelo súper brillante. Me ha salido un espárrago aquí para arriba. Pues es que te ha salido un espárrago, claro, normal, normal, cariño mío, normal. Oye, ¿qué tal estáis? Nada, bien, en casa, encerradas. Sí, ¿no? Bueno, menos mal que os ha pillado juntas. Claro, claro, sí, muy bien. ¿Y qué tienes ahí? ¿Qué tienes ahí, vegana, vegana de pelo random? Con lo que jugamos, normalmente. Claro. Bueno, claro, estamos es diciendo que no podemos conectar desde Santuberses, pues desde la vegana, ¿recuerdas? Claro. Desde Santuberses, ¿por qué nos podéis conectar? ¿Por el tema de John Cortajarena? Claro, es que estaba Cortajarena, tía, o sea... ¡Qué guapo! ¿Y qué ha hecho la Cortajarena? ¿Qué ha dicho? Es que ha debido publicar algo y le estaba todo el mundo echando la bronca. No sé por qué, no me he enterado muy bien, es que... Tenía que pasar contigo y no me he enterado muy bien. ¡Ah! Pero, hombre, si hay alguien por ahí que nos puede contar qué le ha pasado a Cortajarena, porque es que los fans le estaban echando la bronca a los fans a Cortajarena. ¿Y por qué? Pobrecito. Porque la Cortajarena debió hacer algo. Por las redes sociales y las fans. ¡Ah! Y las fans pues si alguien... echas polvo. Diciéndole pues que no se hacía, que muy mal, que muy mal. Ah, pues si hay alguien que sabe el lío que ha tenido Cortajarena. Claro, claro. Que nos cuente, por favor, qué pasó con la Cortajarena. Claro que nos lo cuente, claro que sí. En vilo. Claro que sí. Dice mi marido, ni gorda ni vegana esa. A ver, salud frontal. Mira, Aymar estaba diciendo, a ver, salud frontal tan maravillosa no la tiene cualquiera, cariño. Pues claro que no. Sois profesionales de la luz frontal, cariño. Que tenemos una bombilla en casa nada más. Ya está. Sí, porque tenéis solo una bombita. A favor del cambio climático y solo gastamos claro. Como tiene que ser. Claro. O si no podemos coger el plafón. Contaminación lumínica se llama. Ah, mira, dice mi amiga Miquela, mi Ancu, dice, ha salido a correr. ¿Qué ha salido a correr? ¿Quién ha salido a correr? La Cortajarena. John Cortajarena. ¿Pero quién es? Pero a ver, pero ese chico no tendrá, anda que no tendrá una mansión con un jardín grande que puede ir a correr. Y el nabo va a pedales, dice una. ¡Oh! No, a pedales. ¿El nabo va a pedales? ¿Cómo va el nabo? Además se infla. ¿Se infla? Sí, sí. A ver, enséñanos a ver cómo se infla. Pero necesitamos pila, está sin pila. Está sin pila. Porque tanto tiempo encerradas, pues está sin pila. No podemos Miquela, pilas. Ya. Espera, Miquela está desmintiendo lo de que ha salido a correr, cariño, desmintiendo, a ver si yo qué sé, vamos a arruinar con este pequeño cotilleo, vamos a arruinar la carrera de Cortajarena. Y cuenta, ¿y cómo es eso? ¿Eso se hincha? Sí, sí, esto claro. De por sí ya bueno, es de por sí ya está muy vamos, tenemos el culo con una manita. Joder, qué maravilla. Uf. Sí, sí, sí. Qué pollón, pollón. Qué pollón, pollón cariño. Pero... Y además, ¿y esa... ¿sabes dónde se puede adquirir, verdad? En Santubea. ¿Dónde? www.santuberses.com, maricón. ¿Dónde está la...? Que eso lo dice la Bárbara Caldo, súper guay. Sí, jo, qué pena. Estaba conectada, pero ya se ha desconectado. Pero bueno, gracias. Luego esto. Dice, gracias, pedido mínimo 9,90. Sí. Gracias. Eso es, ¿eh? Pero qué fuerte ese nabo, ¿no? No, es un pedazo nabo. Sí. Dice, nabo. Miquela dice, pero qué fuerte ese nabo, cariño. Claro, estamos un poquito como alucinados con ese pedazo claro. Nabo, como y, un tío, aquí, cariño. Solamente aquí en santuber6.com. Pedido mínimo. Antonio Becedillas dice, ojo, con el coronavirus, el ibuprofeno deja esas pizzas flojas. Pues sí, cariño, ave al jorro, pero ese nabo hinchado es un brazo. Mira, casi, sí. John no tiene pinta, pues John dice, claro, de John Cortajarena. Pues a lo mejor sí, cariño. Antonio Becedillas tiene pinta, ¿no? Tiene pinta. Un actor. Y le pregunta a la una a la otra cómo lo sabes. Dice esta. ¿Y cómo lo sabes? ¿Eh? ¿Cómo lo sabes? ¿Yo? Sí. No me lo entiendo. Bueno, amigas. Ay, espera, Antonio Becedillas, tú de pollo. Sabes mucho de pollones. Claro, cariño, es que claro, hay que tener un poquito toda
como buen maricón hay que tener todo un poquito la enciclopedia totalmente aprendida. Raf Forever dice, nenas, 2 minutos y aplauso. Es verdad, 2 minutitos. Cariño, que muchísimas gracias por haber estado aquí, conectadas conmigo. Un beso. Vale, ya luego hablamos. Vale, un besito. Bye. Chao, cariño. A todos. Chao. Adiós. Agur. Bueno, a ver, espero, cariño, que no sé cómo. Ay, no sé cómo. Ay, ahora, perfecto. Nada, ya queda 1 minuto, cariño. Un besito enorme, muchísimas gracias como siempre por haber estado ahí apoyándome, cariño, muchísimas gracias a toda la gente que habéis puesto con el tema de Bizun, yo seguiré insistiendo, cariño, y que nada, que nos vamos viendo luego a las 9 de la noche, tengo la conexión con este pedazo macro festival, cariño, que eso va a ser una locura, porque siempre se conectan como 600 personas, cariño, os mando un beso enorme, cariños, estaremos luego todas las Fellini, que me ha confirmado la Jaycee, me ha confirmado la Caprichosa, me ha confirmado la Bárbara. Haremos números de las Fellini, cariño, y también suscríbete a nuestro canal, cariño.